Ya te jodés de todo, ¿qué me estás haciendo? Peleando, practicando, boxeando. Porque quiera o no quiera, voy a boxear igual. ¿Pero qué te pasa? ¿Vas a ir a fondo? Voy a fondo, tuerto, rengo, visco, con una pierna menos. Voy a pelear igual. Ok. Entonces, si vos vas a fondo, yo voy con vos. ¿En serio? ¿Eh? Pero se hace lo que yo digo, ¿ok? ¿Y todos esos remedios para qué son? ¿Qué te pasa? Soy médica. Tengo remedios. Y vos sabés que la pasamos bien. Nos levantamos muy temprano. Esa es la verdad. Pero desayunamos todos los crues juntos. Y se pone muy divertido. El padre Gasteletti cuenta unas anécdotas buenísimas. Ah, sobre todo a la mañana. Después se pone serio. Pero es muy... Mucho rendida ya. Nos divertimos. Lo bueno es que nos divertimos, aunque no parezca. ¿Y cómo las viste? Más o menos. ¡Ay, Dios! Es muy feo lo que pasa allá. Y sí, es terrible la pérdida de un padre de bastón. No, solamente eso. Camila y Ringo se pelearon. ¡Ay, pobrecito! Se pelearon. Todo mal, todo mal. ¿Qué? ¿Qué estás pensando? Voy a sacar. ¿Qué cara? Sí, cara de que estás pensando algo, de que estás tramando algo. Papá, ¿sabes qué? Dejalos que se arreglen solos, ¿sí? No pienses nada raro. Bueno, no, lo que pasa es que estoy pensando que necesitamos plata para el cuartel. Las rifas no se venden. No. Y quería darles una alegría a ellos, no sé qué. No sé qué estás pensando, papá. ¿Eh? No. Darles una alegría como en Navidad, ¿no? Paz, amor, alegría. Uy, qué buena idea. ¿La Navidad? No, ya está. Claro. Para Navidad hacemos las tarjetas de Navidad, ¿no? Hacemos las tarjetas, le damos una alegría a ella, matamos dos pájaros de un tiro. ¡Madre! Ringo. Hola. ¡Abrí! ¿Qué pasa? Hola. Vengo a hablar con mi prima. Abrí, me quiero hablar con vos, dale. Pero ¿se puede saber qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? Agarré, mascarita, me llegás a agarrar a mí así en un turno medio dormido y me descontás el sueldo, vos. ¿Sí? ¿Crees que vengo a la cita y cuento lo que haces a la noche? Bueno, entonces callá. Qué buchona que es esa. Quiero hablar con Camo, ¿cómo está? Y está mal, ¿cómo va a estar? Está mal. Abrí. Bueno, abrí, dale. ¿Se puede saber qué abrí, te lo traje a este para que te cubra, abrí. Te necesito en el cuartel. Pero yo no me puedo ir de acá. Tenés que irte, te lo traje él para que te cubra. Es una orden, vamos. No te podés quedar acá, no tenés inodora, no te podés quedar. ¿Me puedes dejar de tocar? ¿Me puedes decir que es una orden la que te doy? Tengo que armar las tarjetas de Navidad. Que me ayude, lo puedo hacer con vos. Vamos. No te dejó de decir la máxima. No es una joda, es una orden, Ringo, vamos, por favor. Dale, vamos. Pará, me puedes parar. De tocar. Camo, es un rato nada más. No puedo. ¿Por qué no? Porque no puedo. ¿Cuántas son las de Diego, las de Brenda? ¿Dónde están? En el cajón. No, no están, Camilita. Ya busqué 20 veces. Camo, ¿puedes darle una mano al cuartel? No tengo mano, ¿no entendés que no me dan las manos entre lo de Brenda, lo de Diego, lo de... Acá lo tengo en el bolsillo. No tengo tiempo, no tengo mano, no puedo. No se puede. Pero por favor, hagamos una cosa. Vos me ayudas a mí, yo después vengo y te ayudo con lo que quieras. Está bien, pero Elsa, no puedo, a ver si entendés. Llegaron los modelos de las invitaciones. Buen día, Brenda, ¿cómo te va? No tengo tiempo para saludar, estoy preparando un casamiento. Te cuento, ¿llegaron o no? ¿Qué haces acá en el medio? ¿Vos te puedes correr? Bien, gracias, ¿vos? Bien, no, ¿llegaron o no, Elsa? No, todavía no, Brenda. Bien, ¿y no llamaste para preguntar por qué no llegaron? Brenda, no está acá Elsa para rezar con tus caprichos. Elsa está acá para hacer lo que yo le digo, y para eso le pago. Pero no se preocupen que yo puedo sola, gracias, como siempre. La pastilla, sola. Brenda, la pastilla. Uy, pero... ¡Qué piba! ¿Cómo? ¿Qué? No. No. ¿Por qué no pensás en vos un poquito? Este lugar tiene mala energía. Salí, despejate un poco, te va a hacer bien. Y me ayudás a mí porque mi viejo me va a quemar la cabeza, ¿entendés? ¿Por qué no lo haces vos? Porque vos sos la más linda. No, vos sos la más linda. No, vos. No, vos. Sacate la corbata del uniforme. Tenés que venir al cuartel, por Dios. Dale, Ringo, tenés que venir. Es una orden, no, lo que te no digo. No estoy de guardia, no me jodas. ¿Por qué? Bueno, porque tenés que venir al cuartel. A ver, ¿me puedes explicar por qué no, yo? No, porque sí, porque lo digo yo. Bueno, me dejá de tocar, carajo. Por lo menos me puedes explicar por qué. ¿Qué tengo que hacer? Una orden, nada más, vení. Te va a servir, vas a estar feliz, vení. No, pues estás loca si pensás que voy a hacer eso, ¿no? Es una buena causa. No, ya sé que es una buena causa, pero no puedo. Qué no puedo. Feo, no tenés tiempo para la solidaridad. No, sabes que no es así, ¿no? ¿Ah, no? Entonces demostralo. Ah, Manuel, vos estás totalmente en pedo, ¿no? ¿Verdad? No, de mañana no tomo más. De mañana no tomo más blanco de mañana. Escuchame, tenés que venir al cuartel, nos tenés que dar una manito, Rico, porque no sacaste la corbata. Pues, escúchame, no me corras por el lado de la culpa, Manuel. No lo voy a hacer y punto. Tenés que listo. No. Acá pasa. Let
Decí y pensá lo que quieras, pero la respuesta es no. Noche de paz. No. Noche de amor. No, 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 no y no. Todos duermen de ¿Le puedes decir algo, por favor? Me estás cargando, me estás cargando. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pará, vos no sos un baldío. ¿Qué pensás? ¿Que hay oveja en un baldío? No hay oveja en un baldío. Más. ¿De dónde sacaste? Mirá lo que es. Sí, mirá, está linda. Mirá que... Pero no, salí. Acá, esto tiene que estar lleno de animales. ¿Dónde están los animales? Y bueno, loco, si querés yo te voy a buscar a los perros del barrio que... Pero están re flacos, no parecen ovejas. Pero además se la van a comer detrás, se la van a comer. No se van a comer esa oveja, ni los perros de los baldíos se van a comer esa oveja. Ay, ¿qué te pasa? Y si yo no sé para qué la gente tanto reza. ¿Por qué no se la come, loco? ¿Sabés el guiso que hacemos con eso? No, pero esto... Chicos, esto no parece un pesebre. Esto tendría que estar lleno de ovejas. Por lo menos 5 de las que respiran y comen. Una vaca, también. Un burro, porque vinieron los burros. Bueno, los camellos. Dame el teléfono. Bueno, eso lógico, lo llamo, que nos manden camello, que nos manden burro. No, terminenla, por favor, es muy simple, después de abajo lo arreglan la computadora. Es muy simple, una vaca, una oveja y Papá Noel y se terminó, padre, por favor. Si es así me quedo más, Papá Noel no vaca, pero si es así me quedo más tranquilo. Si después esto lo van a poner todo por computadora, yo me quedo más tranquilo. Sí, pongámonos en dos posiciones para después guardar los lugares que van a ocupar la vaca y demás. Pónganse en su posición que vamos a hacer un guachín. Vamos, me vas a tirar todo el pesebre. Pónganse y esconde las zapatillas deportivas que te dije. Basta con esto, ¿hasta cuándo vamos a seguir con esto? Estoy harto ya, tengo mucho calor. No quiero quejas, ninguna queja, quiero una cara de alegría. Navidad, alegría, paz, unión, eso es lo que quiero. Pero saquémosle una foto un pan dulce, la vendemos y nos vamos a ver que tenemos ventiladoras, hace un calor que no puedo más. Tenés razón, Rengo, saquémonos todo esto, dejémoslo. No se saquen nada, por Dios, están geniales, se ven muy bien, si aguantan que los golpeen todo el tiempo. Pueden aguantar un poco el calor, vayan a su puesto, vamos. ¿De qué hago yo? ¿Vos sos José? José, dale. ¿Y dónde está la Virgen María? ¿Eva? ¿Dónde está Eva? No, Eva no. Eva no hace de María. ¿Y quién hace de María? Ah, bueno. Aquí hay patos. Ajá. Pero no hay patos ni tu sobradora. Hey, corazón, ¿dónde te has metido? Pregunto buscando. 1, 2, 3, it's time to get started. Como tu perro. Sabrositos. Tu mascota sabe. ¿Qué carajo está haciendo acá, Damasio? Tenga cuidado con lo que hace. Mire, si de repente yo lo desconocía, le hacía una toma de esa jiu-jitsu que... No, ¿de qué se dejó de...? Usted me está siguiendo. Sí, muy bien. ¿Usted fuera su hija? Su hija, mayor de edad, pesa más de 50. 51.300, está más. Muy bien. No nos haga ilusiones porque la chica no. Déjeme trabajar. Está todo bien. ¿A quién está investigando? Ya sé. A la Germo del Turco. La que entró acá fue la doctora Verónica Santiago. Sí, más bien. Capaz que usted la está siguiendo a ella. Sí, más bien. ¿Por qué la está siguiendo? Y porque está un poquito enferma, por eso vino a esta clínica. Esto es una clínica de cirugía estética. Gloria vino a averiguar por un implante mamario. ¿La Germo del Turco? Yo no dije eso, no dije eso. Pero quizá la doctora está averiguando por un implante mamario. No le hace falta. A Gloria tampoco. ¿Y entonces? Investiguemos. Déjemelo a mí, yo conozco el paño. Son paparazzi, nada, soy yo, estoy sacándote una foto. Son una fotito porque es que tanta belleza juntan, quería retratarla, no sé, quería sacar una linda foto, nada más. Dale, ¿qué haces? Nada, loco, porque estoy como loco con vos, ¿vale? Estoy como loco. Quiero registrar cada momento. Ay, Turco. No, en serio, no sabés, yo no sabés todas las que te dedicaba de chico, ¿vale? ¿Qué?
Las canciones que yo tengo. No, yo no. A ver, yo no soy mal. No, no pienses mal de mí. No, yo te digo las canciones. Nada más. Nosotros escuchamos las canciones todo el tiempo con Carrie. Yo quiero todo con vos. Quiero tener pibes, quiero casorio, quiero tal. Cualquier legal está complicado. Te pones romántico. ¿No? Muy romántico. Muy romántico. Bueno, si te pones tan romántico, ¿por qué no haces un desayuno? Ya lo pedí, un desayuno completo, no van a traer ahora. Ay, no te puedo creer. ¿En serio? Y tengo otra sorpresita para vos. ¿Una sorpresita? Sí. Mira. Bueno, Turco, pará. No, yo te doy despacito, te doy rápido de arriba. Bueno, Turco, dale. Aquí está la sorpresa, aquí está. ¿Cuál? ¿Turco? ¿Turco? Ay. ¿Qué es eso? ¿Puedo? Puedes haberlo agarrado abajo también, si quieres. ¡Turco! Fíjate si te gusta, a ver. ¡Ey! Agarré el momento, ¿eh? ¿Te gusta mi regalito? Es un regalo que te quiero hacer así, exótico. No sé, se me ocurrió algo que ya casi no hay. Míralo, míralo. ¿Pero vos estás loco? Son dólares. Es una... No, no, no. Es que te quiero dar lo mejor de mí. Son... ¿Qué mejor? No, no, son cosas que se me ocurrieron. No, no, estoy loco. No, para, para. ¿Qué te pensás que soy? ¿Eh? ¿Quién? Nada, la mujer de mi vida. Sos hermosa. Quiero la loba. Quiero estar con vos. Quiero estar con vos. Ahora eres un sedal. No, estás loco. Salí, salí. Me voy a duchar. Me voy a duchar. ¿No querés ahí antes de que venga el desayuno? Acá de vuelta, un poquitito de vuelta, ¿no? ¿Puedo pasarte la esponja, vale? No, no, bueno, ya sé cuando soy pesado. Ya sé cuando soy pesado. Ya sé. Andá, bañate tranquila. No hay drama. Yo mientras tanto voy a preparar todo para desayunar. Me voy a la cocina. Me molesta es el engaño, que nadie me haya dicho nada. ¿Cómo que no? Te dije que era un pesebre viviente, una tarjeta para Navidad. Ay, no te hagas la viva, ¿sabes? Ay, no te hagas. ¿Quién te pensabas que iba a ser de José? Cachito, sí, el Guachín, seguro. Damasio. Ay, lo hicieron a propósito, vos. Ay, y tu papá, me agotás, sí. Me agotás. Vos me agotás. Pesebre, vamos, mi pesebre, vamos. Vamos, no, 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 esas caras no, caras, esas caras no pueden ser. No puedo más, Manuel. Es una foto, tiene que ser cara de alegría, tiene que mostrar la Navidad, por favor. Bueno, ojo que a lo mejor se puede notar la tensión en la foto. No sea pesimista. O el engaño. Por favor, Ringo, no sea pesimista. O la ingratitud también, ¿no? O la mentira. Sí, o el desagradecimiento. O la falsedad. No tengo más nada. ¿Así van a estar en la foto? Así ellos, María y José, se aman, carajo. Tienen que poner cara de felicidad. Es que no blasfeme, por favor, justo en esta situación. No, no, no dijo ningún blasfemo, dijo carajo. Bueno, cansado, yo se lo voy a explicar otra vez, chicos. Por favor, oígame bien. Esta foto es para la tarjeta de Navidad. Esa tarjeta la vendemos. La gente tiene que comprarla. Con ese dinero mantenemos el cuartel y salvamos vidas. Tienes que poner cara de felicidad. No puede ser que los problemas David, personales... No te pongas mal, es que hace mucho calor. Bueno, pero no importa, es una foto, nada más.